Fortune International Group es una empresa que es un grupo, un conjunto de conglomerado de empresas que maneja la parte de venta de individual de unidades en el mercado inmobiliario de Miami, maneja ventas de proyectos para desarrolladores de proyectos en preconstrucción en Miami y además desarrollamos nuestros propios proyectos de los edificios de más lujo que hoy están siendo construidos en Miami. Empezamos hace más de 30 años en la parte de corretaje inmobiliario y nos dimos cuenta y entendimos que el mercado, especialmente el mercado latinoamericano, tenía unas características y unos requerimientos que eran muy específicos y que el mercado del típico desarrollista americano no estaba prestando atención a ese tipo de detalles. En el estilo de vida y en mejorar el estilo de vida de la persona. Y desde ese punto de vista nos hemos aliado con compañías internacionales que están en la parte hotelera. Por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto en la playa, en Sunny Isles, que es una de las áreas más atractivas de Miami en lo que respecta a las características naturales, el ancho de la playa y las bellezas de esas playas son muy, muy imponentes y muy atractivas. Y nos asociamos con Ritz-Carlton, que es una marca hotelera de 5 estrellas, de una de las más reconocidas en el mundo, para proveer ese servicio, esa atención al detalle y esas cosas que el comprador internacional y el comprador específicamente latinoamericano le gustan. Estamos pensando en traer un poco de nuestra filosofía y de nuestra atención al cliente y de nuestro diseño y atención al detalle a proyectos ya sea en Perú o en el resto de Latinoamérica que no existen hoy en día y que la demanda del comprador por ser más sofisticado y por tener un comprador que viaja a través de todo el mundo y conoce y reconoce ese tipo de características. Entonces pensamos que hay un mercado, un nicho de mercado que se puede atacar aquí en el Perú específicamente y lo estamos haciendo en otras áreas de Latinoamérica. En realidad trajimos una gama de productos para todo tipo de consumidor. Tenemos algunos productos que son más con unidades más pequeñas para la persona que va por negocios o alternativamente relativamente poco tiempo a Miami y o que lo busca como inversión y entonces le gustaría comprarlo para alquiler. Y tenemos otro tipo de productos como el que te mencionaba, el Ritz-Carlton o Jay Signature, que son más para el usuario final, el usuario que no lo alquila. Aquí a la feria trajimos un proyecto en Brickell que se llama Flatiron, que es diseñado y construido por Hugo Colombo, uno de los desarrollistas más importantes de Miami. Tenemos Missoni Bahía, que es un proyecto en la bahía de Miami, en Biscayne y la 26, desarrollado por Vladimir Doronin, que es un desarrollista ruso con más de 70.000 metros cuadrados de construcción en todo el mundo. Además, trajimos High Beach House, que es un proyecto más de condo hotel, un producto más de inversión, en el cual el comprador compra su unidad y la puede usar cuando está ahí, pero si no, la da a la administración hotelera para que la administración hotelera se lo alquile y genere ingresos. Es un proyecto
de unos 400 millones de inversión total. La construcción, acabamos de tener la fiesta de apertura para la construcción. Tú sabes, en el mercado de Miami se prevende antes de empezar a construir, las preventas han ido muy muy bien y el desarrollista ha decidido empezar la construcción, va a estar listo en 28 meses desde ahora. Y tiene un concepto, un toque muy especial porque la compañía Missoni de diseño de ropa y de fashion le ha puesto su toque de elegancia y sus áreas comunes, y eso representan el estilo que Missoni representa. Entonces a la gente le atrae mucho eso, tiene unas áreas comunes muy especiales y apartamentos que están muy diseñados tratando de cubrir la necesidad del comprador en tamaños que van desde 70 metros cuadrados a 250 metros cuadrados, depende el uso y la necesidad del comprador. No, nos quedan muy buen número de unidades de todos los tipos, así que realmente para alguien que está buscando una inversión que se vaya a revalorizar en el futuro, más o menos la mitad del edificio. O sea, realmente en general en Miami se empieza a construir cuando tiene más o menos revendido el 50%, o sea que todavía tenemos como ciento y pico de unidades disponibles que realmente el comprador puede elegir en todos los diferentes tipos de modalidad de unidades. El comprador extranjero tiene las mismas facilidades en Miami que el comprador local. En general, los precios de los apartamentos van desde los $600,000 al $1,500,000, más los penthouses que van de los $2,000,000 a los $5,000,000. Y el comprador normalmente pone un depósito que va creciendo hasta llegar a un 50%, y después el resto, el otro 50%, se lo financia un banco o nosotros mismos proveemos ese financiamiento para la adquisición final. Perú es un mercado muy interesante, ha crecido, debe ser, si no me equivoco, el país con mayor crecimiento en los últimos 8 o 10 años, con crecimiento constante. El optimismo en Perú desde el punto de vista económico es muy alto, y realmente, en adición a que mi mujer es peruana y tengo una atracción especial por Perú, pero la realidad es que hemos notado que el inversor peruano está mirando potenciales acciones de diversificación porque ha invertido mucho en su país y ahora también mira alternativas en el exterior. Nosotros también estamos mirando a la posibilidad de asociarnos con gente, desarrollistas locales o dueños de terrenos en Perú que tengan algo que en el que nosotros le podamos añadir valor y combinar esfuerzos para hacer algo interesante en productos que en general todavía no se están viendo en Perú. Tenemos alianzas estratégicas desde el punto de vista de marketing y ventas. Todavía no tenemos alianzas específicas de desarrollo, pero este viaje ha sido muy importante tanto para nosotros relacionarnos más con este tipo de potenciales relaciones comerciales, como para la gente conocernos un poco más en todo lo que hacemos. Entonces hay mucho apetito de fondos internacionales en invertir en Latinoamérica, y Perú es uno de los puntos claves para hacer ese tipo de inversiones. Así que realmente, en general, al fondo internacional le interesa que haya una compañía americana que sea parte del desarrollo. Yo creo que Fortune tiene una filosofía bastante específica, que es realmente mejorarle el estilo de vida de las personas que viven en los edificios que nosotros construimos.
Y creo que lo que nos diferencia al resto de los demás desarrolladores es que conocemos muchísimo al comprador, sabemos exactamente cómo piensa, sabemos cómo quiere, lo que quiere y cómo le gusta vivir. Y cuando nos juntamos con los arquitectos, que realmente son los genios que diseñan para nosotros, empezamos de adentro hacia afuera. Y hemos tenido la suerte, la gran suerte de trabajar con los mejores arquitectos del mundo, como por ejemplo Herzog & de Meuron, que son los arquitectos suizos que están en Basel, que hicieron, por ejemplo, entre las grandes obras maestras que han hecho, The Bird's Nest, el nido de pájaros en Beijing, o el Tate Museum en Londres. Realmente han hecho unas obras maestras impresionantes y trabajar con tanto talento como personas como él, como diseñadores de interiores como Pierre Brochon, que es el que hizo los hoteles Four Seasons, el de París, el Four Seasons de Florencia. Hemos venido con esa mentalidad, con esa forma de pensar, de poder traer nuestra experiencia, de poder traer todo lo lindo que ya hemos hecho en Estados Unidos para nuestros clientes, y que realmente para mí no hay nada más lindo que cuando mis clientes me dicen: ¡ay, no sabes lo lindo que lo pasé, lo feliz que estuve yo con mi familia en mi departamento en Miami! Entonces, ¿cómo me gustaría poder lograr esto en mi patria, en mi país, donde yo nací, donde yo crecí? Así que estamos con miras en Lima y ya hemos tenido reuniones con algunas personas importantes. Hay un interés. Y por supuesto tendría que ser con un socio local, porque nosotros no conocemos el mercado como las personas que están acá con una constructora local, pero sí queremos traer nuestra experiencia. Tenemos, por ejemplo, el Ritz-Carlton, es uno de los proyectos que nosotros estamos construyendo, gracias a Dios, con un tremendo arquitecto peruano que se llama Bernardo Forbrecia, que es el dueño de Arquitectónica. Es un placer trabajar con arquitectos como él, que realmente entiende nuestra filosofía, la comparte, se compenetra, lo hacemos con pasión, le dedicamos muchísimo tiempo a cada plano, para que cada plano sea perfecto. Y en el caso de Ritz-Carlton, por ejemplo, tenemos en los últimos niveles apartamentos que son penthouses, pero al estilo como le gustaría vivir a un peruano, que el piso es todo tuyo, que la piscina es tuya, para nadie más, para nadie compartir, con esas terrazas de 360 grados que realmente hacen que sea algo único. Entonces, eso es el trabajo en conjunto con un gran arquitecto, como en este caso, como Bernardo Forbrecia, donde también hemos logrado integrar gran parte del estacionamiento debajo de la tierra, debajo del mar. ¿Para qué? Para lograr que las áreas comunes del edificio estén conectadas a la naturaleza, que tú puedas estar en la piscina y que escuches las olas del mar. La verdad que me ha encantado venir, he sentido la energía del público peruano realmente muy compenetrado con el crecimiento inmobiliario y con las cosas importantes que se están haciendo acá. Me encantaría primero invitarlos a Miami a que nos visiten en nuestras oficinas. Entonces, para poder entender eso, para que el comprador lo pueda visualizar, creamos Ana Cristina. Realmente es una genia en crear esa experiencia de ventas, en poder visualizar lo que el comprador va a recibir en el futuro. Entonces, me encantaría que nos visiten para poder ver lo que nosotros hacemos, y estoy seguro de que vamos a volver mucho más seguido aquí, y que la potencialidad de hacer algo en conjunto para poder traer un poquito de ese granito de arena de lo que nosotros hemos realizado en los últimos 30 años se puede aplicar aquí en el Perú. Bueno, me encantaría que tuvieran la oportunidad de visitar el website de Fortune International, porque tenemos una gama muy amplia de producto para todos los gustos, con una gama amplísima de precio, donde queremos incluir al inversor, desde el inversor hasta el comprador final. Además, que estamos seguros que hoy comprar en Miami es una buena decisión, porque sabemos que Miami todavía tiene espacio para crecer, y así como queremos que puedan comprar en Miami, también tenemos muchas ganas de hacer algo lindo aquí en mi patria, Perú.